enfermedad y placer. Un binomio que como que dice uno, no checa, ¿cómo que enfermedad y placer están locos? Ya, ya la señora Kelly, su invitada, han enloquecido. Pues no, es un tema maravilloso, enfermedad y placer, que de verdad solamente se lo he escuchado a la doctora María Antonieta García Ramos. La vez que lo explicó y las veces que lo ha comentado y alguna vez que lo expuso en una gran, gran conferencia, de verdad nos toca fibras muy importantes, porque pareciera, María Antonieta García Ramos, que enfermedad y placer están peleados. ¿Cómo aprendes tú que hay un punto de conexión y que además podemos disfrutar en condiciones muy difíciles? ¿Cómo aprendo yo? A partir de estudiar terapia de reencuentro con Fina Sanz y acompañar en su proceso de enfermedad a mi madre, uh-huh, y acompañar como médica y como psicoterapeuta a muchas mujeres que están en procesos de envejecimiento y de enfermedad, en caleidoscopía. Entonces, poder juntar el reencuentro con uno mismo y resignificar lo que es el cuerpo y el placer y el dolor, creo que ese ha sido como un todo un reto para poderlo entender y explicar. Porque lo automático es como pensar, enfermedad, hay dolor, hay malestar, hay incomodidad, hay el cuerpo como poco conecte con el cuerpo, en el placer me refiero, y resulta que tú me enseñas y tú me invitas a mirar ese momento de una manera completamente diferente. Sí, yo creo que es muy importante hacer conciencia que durante la enfermedad nosotros tenemos muchos cambios en el cuerpo y hay una parte muy dolorosa. El cuerpo duele. Sí. Y además aparece miedo a la enfermedad, a la invalidez, a depender de alguien más, miedo al abandono y al desamor, y el miedo a la muerte, que es algo que pocas veces hablamos. Mi miedo a morir, mi miedo a dejar a la gente con la que estoy y mi miedo a ser abandonada por las personas que estoy, con las que convivo. Pero además, el miedo que tienen las personas con las que yo convivo a mi enfermedad, a no saber qué hacer conmigo y a mi muerte. Sí, entonces, sí, se conjuga de verdad mucho dolor. Y la otra es que hay mucha tristeza y hay enojo. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué dejé de hacer cosas? ¿Por qué primero me dediqué a hacer todo esto? Y entonces hay toda una serie de reproches para uno mismo y de los demás para uno. Entra uno a una especie de laberinto donde uno no puede moverse mucho y hay mucha desorientación. Sin embargo, es muy importante que nosotros veamos que, si bien es cierto que la enfermedad está, la posibilidad de la muerte está, porque todos vamos a morir, que el dolor está y que la vejez está, también hay otra parte que es la salud existe, la vida existe y también está, el bienestar existe, y la vejez sigue existiendo. O sea, porque a partir de que nosotros nacemos, todos los días, a cada minuto, envejecemos. O sea, todos los días un poquito. O sea, no es cierto que vamos a rejuvenecer. Nunca. Desde que nacemos, envejecemos. Cuando nosotros abrimos esa posibilidad es, ok, ¿qué es lo que tengo y cómo puedo atender cada una de estas cosas? Y cuando yo empiezo a regresar conmigo y empiezo a ver que sí tengo mayor dificultad para moverme, mayor dificultad para hablar, mayor dificultad para caminar, pues entonces ahora lo que tengo que hacer es apapacharme. Cuando nosotros vemos, pongamos el ejemplo de un niño cuando se cae, no aquellas personas que les pegan a los niños porque se cayeron, realmente lo que tendríamos que estar haciendo es tomarle, sostenerle, apapacharle, y entonces eso tenemos que hacer con nosotros. Si nosotros sentimos que algo nos está doliendo, lo que tenemos que hacer es regresar y apapacharnos, darnos un apapachito a nuestro amor, a nuestro miedo, a nuestra alegría, a nuestra tristeza, a nuestro enojo.
y validar que sí estoy enojada, validar que sí tengo miedo, validar que sí estoy triste. Ahora tengo que preguntarme de qué estoy enojada, de qué estoy triste, para poderlo atender. Porque esto está muy relacionado con lo que te quería preguntar. Tenemos la idea, y eso, si no me equivoco, tú me lo enseñaste, tenemos la idea de que hay emociones buenas y emociones malas. Y tú me dijiste un día, ni buenas ni malas, emociones son humanas, ¿no? Sí. Pero pareciera que no queremos sentir el enojo. Pues el enojo te saca adelante muchas veces. No digo que sea el mejor método, pero nos ayuda. La tristeza, pues la tristeza la siento porque perdí algo muy valioso en mi vida. En fin, y pareciera que esas otras emociones no queremos sentirlas, pero esa no es la solución. Sí, por supuesto. Me van a impedir el placer, ¿no? Al contrario, si nosotros las percibimos, entonces ellas nos van a decir qué es lo que nosotros tenemos que atender. Porque hay que sentarla enfrente a la emoción y hay que preguntarle qué necesitas, de qué es la tristeza. Pues es de todo esto, ok. ¿Qué sí puedes atender y qué no? Exacto. ¿Qué sí puedes recuperar y qué no? ¿Cómo puedes atenderlo? Y entonces, poquito a poquito, puedes ir haciendo cosas para ayudarte. Yo en un viaje conocí a una mujer italiana y ella tenía en su casa sembrados muchas cosas y tenía pollos y tenía muchas cosas y hacía conservas. Y esta mujer tenía 70 años, diabetes mellitus, hipertensión arterial, estaba perdiendo el oído y hacía conservas para poder sobrevivir 4 meses del año que no había cómo llegar a su comunidad por la nieve. Entonces yo decía, ¿cómo siembra, cosecha, hace conservas y hace unos panes maravillosos? Si está enferma y además ella se inyecta la insulina, pues justamente porque hace lo que a ella le gusta, porque atiende su cuerpo, porque atiende su propia estado, su propio estar, y entonces desde su bienestar ella se cuida. Entonces yo dije, claro, es que esa es una clave, que yo tengo que hacer cosas que para mí sean ricas. Aunque yo sea en un momento difícil. Aunque sea en un momento difícil, yo tengo que ser creativa conmigo. Y justamente tengo esta creatividad de poder atender cosas desde donde yo pueda. No me puedo levantar, pero me gusta iluminar, ilumina, borda, teje, cuenta música, cuentos, escucha música, acaríciate. Claro. ¿Qué sí puedo hacer en este momento? ¿Qué sí puedo difícil? Hacer? Oiga, doctora, pero estoy con suero en un hospital donde tengo que encontrar algo para poder estar bien. Bueno, hay momentos, hay momentos que el cuerpo lo único que necesita es descansar. Hay momentos que el cuerpo lo único que necesita es dormir. Respirar. Hazle caso al cuerpo. A veces lo que necesito es respirar. Nada más respirar. Entonces respira despacio. Hay personas que me dicen, Tony, toda la semana no respiré. ¿Cómo le hiciste para vivir? ¿Sí me explico? Entonces, el cuerpo te dice qué tienes que hacer. Por eso es importantísimo. Regresa a tu cuerpo, pregúntate, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy? Y el cuerpo te va a decir, ay, mueve tantitito aquí. Y si tú no puedes hacerlo, dile a la enfermera, dile a alguien, sóbame, acaríciame, dame masajito, ayúdame, ayúdame a mover. Por eso la fisioterapia es tan importante. Cuando uno llega a los hospitales y les da masajitos, les da palmaditas a los pacientes, porque es importantísimo tocar su cuerpo, masajear su cuerpo y ayudarles. Pero el mismo paciente tiene que poder decir, yo quiero esto, yo necesito esto otro, y saber que hay cosas que sí pueden hacer. A veces solo es atender un poquito al cuerpo para regresar justamente al bienestar. La primera vez que yo escuché a Tony García Ramos hablar sobre esto, de verdad me cambió la vida. Y la manera en la que puedes vivir la enfermedad tratando de poner en práctica todas estas propuestas de Tony realmente es algo diferente. No quiere decir que se te quita la enfermedad ni por milagro ni nada, pero sí es una manera de enfocar, salirte solamente del núcleo del dolor. Esas ideas son de
Antonieta García Ramos, nuestra terapeuta sexual, amiga de nuestro programa. Nosotros esperamos que usted se quede con muchas ideas para que enfrentemos la enfermedad cuando le toque, pero con estas ideas tan sugestivas, tan provocadoras, tan tranquilizantes como las que nos dio la doctora García Ramos. Espero reencontrarme pronto con ustedes. Esto fue Vejez Creativa.